bien, vamos a comenzar con un muro. ¡Uy! Este bloque, ¿verdad? Porque ya comenzamos desde hace 20 minutos el programa con baile, padrísimo. Pero este muro, ¿para quién será? ¿Quién quiere muro? El siguiente muro es para... ¿Ana? ¡Sí, Ana! ¡Para ti! Bueno, un split, un buena onda, ¿no? ¿Qué les dije? Yo sé que no le encanta. No, ya, ya la quiero. ¿Ya, ya te gusta esa canción? Ya, ya la quiero. Porque no la querías antes. Pero ya, ahora sí. Ah, mira, y te queda muy bien con ese look. Te ves muy bonita. Gracias. Oye, Anita, ¿cómo te sientes hoy después de que ayer estuviste llorando, estabas con sentimientos encontrados? Sí. No, ya. Ya me prometí a mí misma ya. ¿Sí? ¿Ya te recuperaste? Sí. ¿Sí? Perfecto. Pues si ya estás recuperada, entonces es el momento de que ya abras tu corazón y encuentres el amor. Sí. ¿Preparada? Sí. Bueno, antes de recibir a tu flechado, vamos a ver la plática que tuviste con Rosario Arellano. Bueno. ¿Sí? Porque sé que estuviste en terapia con ella y queremos saber un poco lo que platicaron. Mucho. Sí. Por eso estás así. Vamos a verla. Todas esas energías negativas que hoy sentiste en contra de ti, o sea, sí está muy fuerte. Es que es lo de Jessica. Cuando saben que no es verdad, cuando yo te dije y se lo dije en tu cara, lo que tú dijiste es mentira. Y es que esto no lo puedes decir, ¿por qué no? Y entonces yo quedo como la tonta, como... Sí, o sea, cómo se recupera tu imagen, ¿no? Y todo, o sea, yo lo que quiero es que no les otorgues el poder. ¿Por qué? No es justo. Déjame callado muchas cosas. Muchas cosas. Digo, hasta que... Yo lo sé. Ay, ya vi que aquí llorando se gana, que no sé qué. No, no es así. Y sí lo dijo. Energía negativa. Que es una manada contra una. ¿Y por cuál razón? No la sé. Pero para eso estoy yo aquí, para ayudarte. No estás sola. O sea, siento como si tuviera una carga. O sea, como si te estuvieran haciendo así. Y me duele mucho en la casa. ¿Cómo mostrarles a todos tu sonrisa? Y sonríeles a todos. Y no sé qué. Y he tratado de lidiar con esto. Porque pues sé, o sea, contra mí. ¿Te has sentido maltratada? Te voy a pedir que pongas tu manita aquí en tu pecho. Así, eso. Aquí. Respira. Y en cada exhalación, como que sacaras toda esa negatividad. Imagina que esa negatividad es como humo negro. Y en cada inhalación, imagínate una luz brillante. Nadie te puede afectar. Y es que por eso pienso que me voy. Y sí, sé que les va a dar mucho gusto que me vaya y les voy a dar gusto. La función de mi querida Rosario es justamente sacar adelante a los amorosos cuando están así estancados con estos sentimientos. Creo que ayuda muchísimo. No sé qué haríamos sin ti, mi querida Rosario. Sí. Oye, Ana, gracias, después Rosario. De platicar con Rosario, ¿crees que todo esto es un complot hacia ti? Sí. ¿Sí? ¿Por qué lo crees así? Porque se basan acerca de lo que dijo fulanita, lo que dijo tal, 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 tal. Y finalmente, o sea, pónganse a pensar quiénes se apoyan entre quiénes, ¿no? Y no le veo otra cosa. Pero al final de cuentas está bien. Digo, si llegó, ayer llegó un punto en el que dije, a ver, no merezco que me estén insultando, no merezco porque no hay razón. Y si lo hubiera besado, no tendría por qué haberme dicho nada, ¿no? Porque supuestamente nunca fueron nada. Entonces llegó al punto en que dije, a ver, ya. Que todas estas ofensas, que todas estas caras de cínicas, estas bla, 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 te fortalezcan. Y Rosario me ayudó mucho ayer, verdaderamente me ayudó mucho. Y pues hoy amanecí mucho mejor, más tranquila y más como más segura de mí misma. Y qué bueno. Demuestra qué bueno que eres. Te sientes bien. Jessica está parada. ¿Qué pasó, Jessica? Yo quiero comentar algo. Yo creo que tú ayer comentaste de mí, pero yo te puedo decir que yo ayer vi el programa y hasta sentí un poco de... Feo, sentiste feo, que te atacaran tanto, sí, pero claro. Ahí ya no es, o sea, yo no estoy haciendo ningún, quiero aclarar que yo no estoy haciendo ningún complot con nadie, creo que cada persona tiene poder de decisión y yo no le estoy influenciando a nadie, le he dicho hagan esto contra Ana, hagan aquello contra Ana, cada quien ha visto cómo eres y ellos están reaccionando como ellos quieren, yo no estoy haciendo nada, nada más te quiero aclarar eso. ¿Está bien? De acuerdo. Con lo que dijo ahí. Bueno, esto queda resuelto, gracias Jessica.
No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.